¿Cuál es el tesoro o qué, por qué pelean los rusos en este conflicto? Por sus ciudadanos, por sus ruso hablantes, por sus por la población rusófona en esos territorios. Entonces, este desplazamiento de ciudadanos me hace parecer que ellos están por la gente y no tanto por el territorio, ¿no? Y también entender que quieren prevenir esas masacres que se han dado en otras ocasiones en donde Rusia se ha movido del territorio, ha dejado a, a la población desprotegida y han ocurrido estos actos de crimen masivo, ¿no? Estos asesinatos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo creo que ¿qué más puede pasar? Bueno, ahí vemos el tema de Donetsk, donde realmente la pelea es brava. Ciertamente me ha dado risa esto de que Europa viene y dice la capital regional, la única capital, y lo repiten, y es como esto de This is very dangerous for our democracy, ¿no? Que salen en todos los medios de de la derecha de los demócratas en Estados Unidos, ¿no? Toditos diciendo la misma frase, o lo que dijeron ahora recién con respecto a las elecciones, todos los mismos periodistas. En Europa la misma historia, ¿no? La única capital que los rusos han podido conquistar durante la guerra, etcétera, etcétera, regional, bla, 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 como queriendo marearlas a los europeos. ¿Y qué pasa con Mariupol? ¿Qué pasa con Donetsk? ¿Qué pasa con Luhansk? ¿Qué pasa con Zaporizhia? O sea, ¿qué pasa con esas otras ciudades? Yo digo, parecería que ellos minimizan el tema solamente a una pequeña región de 100 kilómetros, toda la guerra, todo el conflicto, ¿no? Y lastimosamente mucha gente que lastimosamente ve televisión española, BBC, CNN, DW me parece, y yo llego a afinar que DW, después de las elecciones en Estados Unidos, es demócrata y es otanistán, ¿no? O sea, DW es completamente Biden, o sea, celebraban a más no poder que supuestamente Trump no ganó, no sé. Es rarísimo esa militancia política de ese medio alemán que es el público alemán. Pero bueno, en todo caso, creo que es positivo el que esta noche podamos decir que no ha habido muertos, que muchos jóvenes de bando y bando pueden dormir y pueden despertar el día de mañana. Y respecto a lo de la Segunda Guerra, ojalá, ojalá que estos mismos actores que provocaron aquella guerra no provoquen a estas naciones, a estos pueblos. En aquella época, la presión que se le infringió al pueblo alemán para lanzarse a una guerra que después se volvió a repetir 20 años después. E invito, yo nunca he mencionado esto, ¿no? Yo creo que a usted le gustan mucho las películas, además de los libros, pero me di el tiempo que no suelo tener la semana pasada de ver una película que se llama, por justamente razones de esto del que se celebraba el día del armisticio. Una película alemana que se llama Ninguna novedad en el frente, me parece que se llama, en castellano, en alemán, es una película alemana. Es muy buena para entender, hecha por alemanes. Por primera vez veo alemanes que se animan a hacer su versión de la historia, y no las 100.000 películas británicas, no las 200.000 películas estadounidenses. Que dan un relato, ¿no? Y está bien, ellos gastan, como dicen a la Argentina, garpan por por la producción, entonces que cuenten lo que quieran de su lado, pagan por eso, pero los alemanes por primera vez lo están haciendo y ese revisionismo histórico me parece muy interesante al nivel de esa película que es bien cara, cómo provocan el recordar a los 100 años que publican esta película, con Netflix incluso, ¿no? Lo publicaron en Netflix, que es una compañía estadounidense. Pero yo creo que trae mucho bagaje, ¿no? Y nos hace pensar lo que pueden sufrir en las trincheras, en las barracas, más allá de la guerra y de las retóricas de cada bando, jóvenes que se enfrentan a la muerte día y noche y muertes brutales. No estoy hablando de muertes como la enfermedad, estoy hablando de cosas muy duras y muy feas. Por ese lado, creo que Zelensky no tuvo el conflicto y el combate que quería, armando un buen grupo de soldados allí. Pero ojo, ojo, yo creo que a los perros de guerra, a los perros rabiosos, como lo dijimos la semana pasada en el título del programa, los perros sedientos de guerra y de carne se quedaron sin presa en esta ocasión. La van a buscar por otro lado. No sé por dónde, no sé cómo va a ser la situación.
Pero también la cancha se ha inclinado, se ha varado, se está diferenciando en Estados Unidos, y yo creo que podrían haber cambios estructurales interesantes con respecto a la guerra en las próximas semanas, ¿no? Ucrania no puede durar más de 2 meses en esta guerra. Otro bombardeo más al estilo que pasó después de la destrucción del puente de Crimea. Y es que los ucranianos tienen que pensar, o sea, si pudiéramos hablar ucraniano para hacer entender, ustedes destruyen un puente ruso y ustedes pierden el 40% de la estructura eléctrica de su país, que es más, yo creo que es mucho más, pero mienten diciendo que es solo el 40%. Yo creo que debe estar hasta un 75%. Si quieren seguir intentando atacar a una superpotencia, que ojo, también usted hizo un análisis muy interesante de qué dicen los europeos, cómo Ucrania puede darle pelea a Rusia. El ejército ucraniano antes de este conflicto era el segundo ejército más poderoso de toda Eurasia, sin contar con China, obviamente. El primero es Rusia. O sea, no escogieron al rival al azar, tampoco para enfrentar a Rusia y para presionar desde allí a esta señora Victoria Nuland con el Euromaidán y todo lo demás. Escogieron a Ucrania porque sabían que era un hueso duro de roer y que le iba a costar a Rusia, porque Rusia considera a Ucrania Rusia. El conflicto y la guerra. Sabían que iba a ser un rival muy difícil porque después de Rusia, el segundo ejército más poderoso del continente, sin contar con China, es Ucrania. El tercero es Bielorrusia. Los Butanistán no, si, no, no, no son, como decimos acá, son pelo de cochino, ¿no? Solamente Reino Unido y Estados Unidos ahí importan, y Francia por las bombas nucleares, pero más allá de eso, no representan prácticamente absolutamente nada. Entonces Ucrania podía dar pelea si es que lo dotaban de buen armamento, y eso es lo que han hecho, y también de mercenarios, que eso es lo que están haciendo ahora, pero no contaban con que también no tiene estructura para aguantar un bombardeo masivo de los rusos por tanto tiempo. Pueden tener mercenarios, pueden tener guerrilleros, pueden tener nazis, pueden tener un ejército de más de 1 millón de soldados, pero no tienen suficientes cables eléctricos, generadoras de electricidad, no tienen suficientes carreteras, no tienen suficientes trenes para seguir dándole a Rusia para que Rusia siga destruyendo, ¿no? ¿Y qué le va a quedar a Rusia si es que ya no queda qué más destruir de estructura? Va a empezar a destruir edificios, como lo estamos viendo el día de hoy, donde empezaron a haber bombardeos nuevamente. Pues mira, hay una teoría de que el diario The Washington Post, aquí hice un video al respecto, The Washington Post señala, revela que Jake Sullivan, Austin Lloyd y el de defensa y también el Que es del de Departamento Raytheon de Lloyd, Estado, ¿no? se Él me fue, viene de Raytheon. Blinken, Anthony Blinken, se Anthony me fue Blinken. el, habían estado presionando a Zelensky para que por lo menos en este periodo no agotara la posibilidad de sentarse a negociar con Rusia. Entonces, hay, parece que contactos de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, que como dijimos, como Rusia ya no tiene interlocutores válidos en los europeones, ya dice, me voy directamente con el patrón y va con Estados Unidos. Y entonces se va directamente con Estados Unidos. Parece ser que esta pudiera ser una concesión de Rusia para que Ucrania pueda también vender algo y decir, pues nos vamos a sentar entonces a negociar ahora que recuperamos este y este territorio, Kharkov y también Jersón, en donde se han ido literalmente los del ejército ruso, pero como bien dices, la situación está súper complicada en Ucrania. Y yo sigo pensando en lo que decían Stephen Cohen y John Mearsheimer, profesores de Relaciones Internacionales y Geopolítica de la Universidad de Chicago, que decían, lo peor que le puedes hacer creer a Ucrania es que piensen que pueden ganarle a Rusia, porque los van a destruir. Viene el invierno y en el invierno vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y no me refiero al ejército de Ucrania, sino a la OTAN en particular. ¿Cómo lo van a pasar sin luz eléctrica, sin gas, con muy poco petróleo y con una deuda gigantesca que le encarece la vida completamente? Entonces ahí vamos a ver, digamos, hasta dónde estos medios europeos, que mi teoría, Hugo, es que están lavándole la cara a ellos mismos, ya ni siquiera les preocupa Ucrania, pero a ellos mismos, esto que dice Macron, de bien, la llamada con Ursula von der Leyen,
para decirle a la gente en Europa, miren, más de 2 dígitos de inflación, sí. Encarecimiento de la luz y del gas, sí. ¿Nos vamos a quedar sin petróleo? Sí. Pero todo ha valido la pena. Vean cómo los ucranianos hacen correr a los rusos, que se presumían el mejor ejército. Así que, calmaos, pueblos europeos, que tu esfuerzo y el que te congele las nalguitas en el invierno está rindiendo frutos. Ahora, ¿cómo se puede decir que Ucrania está derrotando al ejército de Rusia si no le han hecho bajas? O sea, se han ido, no los echaron. Exacto. Están eligiendo en dónde dar la batalla. ¿Y qué decía Sun Tzu? ¿Qué decía Sun Tzu? Sun Tzu decía que tenías que estratégicamente seleccionar el lugar y que no toda guerra se ganaba yendo directamente a perseguir al adversario. Al adversario habría que esperarlo en un territorio en el que tuvieras ventajas y una vez que lo cansaste y lo desesperaste, contraatacas. Y me parece que el mismo Zelensky dice, vamos a tomar las precauciones necesarias porque se nos hace bastante raro que Rusia se esté retirando. Oye, o sea, el mismo Zelensky lo dice, que se esté retirando y no vaya a ser que nos estén poniendo una trampa. La trampa me parece que es el desgaste, el llegar a una situación donde no hay soluciones. Y vamos a pensar, Hugo, que el gobierno de Estados Unidos haya logrado convencer al de Rusia de sentarse a negociar y decir, oye, quédense con esa parte que ya dominan de Jersón, quédense con esa parte que ya dominan de Zaporille y por supuesto con el Donbass, con eso que ya dominan, del río para allá. Pero denle también algo para que Zelensky pueda presumir que ganó algo. ¿Verdad? Dennos algo para poderlo presumir. Y yo veo así a los rusos diciendo, bueno, va, de ahí no pasan. Me parece, pero ahí todo está por verse. La verdad es que siempre ha sido así las negociaciones de paz y qué bueno recordar el tema de la Primera Guerra Europea, ¿no? Tienen que ver esa película. Yo no soy de recomendar mucho, pero realmente me impactó, me permitió recordar. He leído mucho, he estudiado mucho sobre la Primera y Segunda Guerra y en definitiva las historias siempre hay que verlas, hay que ser dialéctico en respecto a la historia y hay que ver todas las fuentes, todos los involucrados en el tema, ¿no? Y en este caso específico le dieron ciertos placebos a los firmantes alemanes. Más allá también de decirle a Alemania, mira, no vas a tener a más muertos, eso es lo que más te puede servir, pero vamos a hacer una concesión de que por aquí, de que por acá, de que por allá, todas falsas mentiras, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, es un gran libro. Yo lo tengo en la lista también para leerlo en Libros Sorprendentes con el público del canal. Y son cosas muy, muy, muy actuales también. Y hay que reconocer y entender que también los generales rusos son bastante experimentados, son muy buenos, ellos dan cátedra de lo que significa estar en guerra. Me contaban en una reunión que hubo en Lima, en la que fueron el gobierno en ese momento de Barack Obama y también fue el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? Y cada uno ocupaba un solo hotel de Lima, ¿no? De los hoteles de 5 estrellas o 6 estrellas, cada uno ocupaba solo un hotel, ¿no? Y su equipo. Y el caso de Putin le tocó el Oro Verde de Lima, que es una empresa ecuatoriana, de ecuatorianos, esta cadena de hoteles. Y la gente que estaba interna, con la que he podido conversar en esa conferencia, me decía que los oficiales de seguridad o los militares rusos daban la impresión de que venían de muchas guerras, porque a algunos incluso les faltaba la mano, algunos tenían cicatrices en el cuerpo, eran gigantescos, pero de todas maneras decían los meseros, la gente en el hotel decía, no, esos son militares, no de escritorio, esos sí vienen de la guerra, de verdad. Y ciertamente los rusos no han parado de defender a su nación en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que en estas circunstancias particular y especial, creo lo que usted piensa, pero sí quiero ingresar un tema más adicional para ese armisticio, esta cuestión de la paz, que es el tema de territorio completo de la República Popular,
que también eso es importante decir, ¿no? Donetsk y Lugansk son República Popular de Donetsk, República Popular de Luhansk. El haberle puesto esos nombres, esos membretes, esas dos naciones como popular, tiene mucho que ver hacia dónde quieren llevar ese camino a futuro, ¿no? Territorio que también fue soviético. Pero lo que quería llegar es, yo creo que los rusos están determinados a que todo el territorio que había sido delimitado por esas repúblicas independentistas sea de esos territorios, de esas repúblicas independentistas. Y todavía hay que luchar en Donetsk, todavía hay que avanzar en el territorio. Están en esta noche o en esta madrugada, en esta mañana de esos territorios ahora, están peleando eso. Y no creo que los rusos se sienten a negociar o se vayan a quedar calmos hasta que ya Ucrania salga de esos territorios. En el momento en que o a lo mejor están haciendo esta negociación, te doy Gerson parte y tú me dejas mi Donetsk y déjame avanzar y colorín colorado. Y firmamos el acuerdo y de paso volvemos con las tuberías por Ucrania y róbate el gas como antes y el petróleo y te voy a dejar pasar y voy a ver para otro lado. La Unión Europea, denle en la reconstrucción o qué otros temas políticos irán a tratar allí, ¿no? Pero territorialmente, que es guerra, la guerra es más territorial y étnica, la sociedad, el pueblo que ya votó por ser ruso en Donetsk, quiere que todo el territorio que era la provincia separatista que votó por ser república independiente y después parte de Rusia, le falta todavía un 25-30% de ser, como dicen ellos, liberada. Y hasta que no salga el último soldado ruso, ucraniano, perdón, de ese norte, no va a parar este conflicto, este tema, ¿no? Y van a ir presionando por ese lado. Nuevamente, creo yo que los militares rusos les pesa el tema de que Rusia haya sido muy, muy blanda con el armamento sofisticado que tienen con el conflicto y que hayan tenido que llevar a tropa a jóvenes rusos, el futuro de Rusia, a una nueva guerra, a morir o a quedar desmembrados, simplemente porque el Kremlin tomó esa actitud y no tomó la actitud que quizás pudo haber tomado en Siria, en donde en Siria ciertamente no hay rusos, y donde fue frío y calculado, y donde arrasaron territorios cuando tenían que haberlo hecho, cuando tenían que acabar con ISIS o Al-Qaeda o cualquiera de esas organizaciones, lo hicieron, y mandaban a la tropa, al ejército del Tigre, sirio, a pelear en trinchera y en calle, pero de ahí los rusos, solamente cuando querían hacer un asesinato selectivo, mandaban a esos famosos Spetsnaz. No mucho, mucho soldado, no mucho, pero de ahí solo era pura tecnología, a lo mismo de la OTAN. Pero en Ucrania se metieron, pensaron que realmente el pueblo ucraniano o la mayoría del pueblo ucraniano iba a seguir pensando que ellos también son rusos, de la madre Rusia, no hablo específicamente de Rusia. Pero no, ya estaban adoctrinados, ya están adoctrinados, ellos quieren desaparecer a los rusos. Entonces, eso es un grave problema que va a demorar muchas décadas en cambiar, ¿no? Pero por lo menos tienen el río. Y con el río ahí se van a trincherar unos 30, 40 años, como fue lo del muro de Berlín, ¿no? Creo yo. Y tampoco Rusia va a confiarse de los acuerdos de paz, porque ya vivieron eso en el 91, ¿no? Y destruyeron la nación que ellos tenían y les engañaron. Entonces no se van a quedar ahí. No se van a crear.